suyo. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes quién fue Alex Flores? ¿O quién es Alex Flores? El personaje del Congreso que se fue a conseguir prostitutas al centro de Cartagena y que se llevó una de ellas para el Hotel Caribe y allá armó semejante tragedia, porque fue una tragedia llena de dolor para todos los que supimos de esa noticia, porque no le dejaban entrar la muchacha al cuarto. Entonces Alex Flores ahora viene a pedir perdón, a decir que tiene que someterse a tratamientos médicos psiquiátricos, pero que no renuncie. ¿No es así? Pues, doctor Fernando, ayer regresó el senador Alex Flores, senador del Pacto Histórico, claro, hay que decirlo. Regresó al Congreso de la República luego de cumplir una incapacidad de 15 días, una incapacidad médica, donde solicitó ese tiempo para, no sé si para su tratamiento de desintoxicación o qué cosa. El caso fue que apareció en la Comisión Sexta, donde él ejerce su labor congresial, y ha dicho lo siguiente: quiero presentarles mi respetuosa y sincera disculpa a mis compañeros miembros de esta comisión por los hechos que acontecieron y pusieron de una manera en la que no quisiéramos la atención en nuestras comisiones. A quienes afecté con mis actos, quiero expresarles mis sinceras disculpas y manifestarles mi compromiso. Es lo que ha dicho el señor Alex Flores, quien dijo también que no tiene por qué renunciar por lo que ocurrió. No. No cometió ninguna falta disciplinaria. Y entonces, ¿dónde están las autoridades en este país? ¿Cómo es posible que un congresista de la República haga lo que hizo este señor y no pase nada? Y no pase nada. Eso lo hace un ciudadano cualquiera y le caen encima. Le cae la policía, le caen los jueces, lo castigan. ¿Pero cómo es esto? Entrando prostitutas al Hotel Caribe de Cartagena y armando semejante pelotera porque no le dejan entrar la niña. ¿Un congresista de la República? No, eso no puede ser. Hay que proponer la dignidad del Congreso. La dignidad del Congreso, sea la gente del Congreso de izquierda, de derecha, de cualquier partido, que eso se maneje con dignidad. Bueno, Demar,